Regresamos de este lado del estudio ya con el último apunte del pronóstico del tiempo. Al momento 30 grados centígrados ya reportando el termómetro. Esto mismo para San Pedro, en Escobedo, San Nicolás, el municipio de Guadalupe con un cielo completamente despejado, Santa Catarina con 29 grados, García 28, 30 para Podaca, Santiago ya alcanzando los 31 grados centígrados para el municipio de Juárez. Como ya le comentaba, para este inicio de semana a las 4 de la tarde se estima que la temperatura máxima esté alcanzando los 32-33 grados centígrados con sensación térmica de 35 grados. Ambiente caluroso, escasa nubosidad, hay pronóstico de precipitación en un 40% y así va a continuar en el transcurso de la noche con un ligero descenso en el termómetro reportando los 28 grados centígrados con sensación térmica de 30 grados centígrados. Para el día de mañana martes, amaneciendo con temperatura muy agradable, 23 grados centígrados, ya por la tarde la máxima alcanzando los 33, pronóstico de lluvia ligera, también así va a continuar para el día miércoles, pronóstico de lluvia moderada, temperatura máxima 33, mínima de 23, ambiente caluroso, ambiente bochornoso a consecuencia de estas precipitaciones. También para el día jueves, máxima 35, mínima de 24 grados Celsius. Para el día viernes, hasta el momento se tiene pronosticado un cielo completamente despejado y sin pronóstico de lluvia, máxima 36, mínima de 24 grados centígrados. Y para el día sábado se vuelve a activar el pronóstico de lluvia ligera con temperatura máxima alcanzando casi los 40 grados centígrados y la mínima de 25 grados Celsius. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Por lo pronto, continúe con nosotros aquí en Info 7.